Jesús habló a Juan Guzmán por la intención de esta Eucaristía, por su bautismo en esa iglesia y Padre Dios, que junto con las ángeles decimos al Padre Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Amén. Son vana ilusión.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estar cerca de Dios.
Dios no nos exige más de lo que podemos dar. Si llegamos cansados del campo, del oficio que tengamos, Él no te va a pedir que lo vengas a ver diario. Desde tu casa, donde están tus imágenes, cortar, ahí platícale: Señor, ya llegué, estoy cansado, no tengo buena economía, ayúdame con tu providencia, no desesperarme y que no me falte el pan de cada día, a mí y a mis hijos. Y Él no te dejará. Y aun cuando estés enfermo o estés anciano, tendrás una tranquilidad, porque Él siempre fue tu amigo, es tu amigo, y a Él llegarás en la eternidad. Es un bonito consejo que Dios nos da. Todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Ustedes y yo hemos visto que la gente que queremos va falleciendo, ¿sí o no? Sí. Pero a los días después del novenario, la vida sigue. Incluso al segundo o tercer día que ya se sepultó, los compromisos y obligaciones siguen. Y Él, que ya su cuerpo descansa en la tierra donde nacimos todos, su alma ha sido juzgada por Dios. Si en su vida fue amigo de Jesús siempre, no causó mal a su prójimo, no mató con la lengua, ni robó, ni mató, ni odió, ni guardó coraje, ni resentimiento, fue una persona tranquila, humilde y sencilla como Jesús es, seguramente la cuenta que le va a pedir Dios será para su salvación. Y le preguntará: ¿cómo trataste a tu esposa? ¿Le pegaste, le gritaste, la malmiraste, la discriminaste? ¿Cómo trataste a tu esposo? Y el Dios mismo va a ver que todo salió bien y te va a decir: qué bueno que viviste bien en tu matrimonio. Que cuando creciste y fuiste joven y fuerte, estuviste bajo la orden y docilidad, obediencia de tus padres, y fuiste responsable. Y a mí nunca me abandonaste, por lo menos ibas a platicar conmigo cada 8 días. Y yo te conozco y somos amigos. Y yo te enseñé estas cualidades, te di estos oficios, estos trabajos, y los cumpliste. Has educado bien a tus hijos. Los has enseñado a conocer a conocerme a mí, mira Dios. Saben orar, saben platicar, te respetan a ti, a sus abuelitos y a sus tíos. Ven el bendito de mi Padre, el lugar que tengo reservado. ¿No es bonito eso? Sí. Pero que nos digan lo contrario. Pues nomás fuimos al bautismo y nunca volvimos. A los 10 años no llevamos al hijo alejado que se preparara para su comunión. ¿Saben de quién es el compromiso de educar a su niño cuando crezca para su comunión y confirmación? ¿De quién es? ¿Del padre, de la catequista o de los padres y padrinos? Padres y padrinos, nosotros les auxiliamos nada más. Y eso lo tenemos que hacer bien. Van empezando, no se amañen con los viejos compadres que no hacen nada. Porque siempre dicen: sí, me comprometo, sí, sí. Y en la vida, ¿no se acuerdan que tienen? Bueno, cuando decimos que hemos tenido más de 100 años, no sabemos sus nombres. ¿Cierto o no? A mí me han hablado para poder ir y les digo: no, no voy a cumplir. Cuando me cambien de aquí, yo ya no voy a ver a mi padre. Aunque sea, no, no, ¿qué pasó? Esa cuenta se la voy a dar a Dios y me va a reclamar. No puedo ni con la parroquia, yo no puedo reinar, no. Por eso ustedes, que si tienen un ahijadito, un hijo, ámenlo, cuídenlo y eduquenlo. Que su primer palabra, que es mamá y papá, la siguiente sea Dios. No vaya a ser una grosería, porque luego los filmamos, los ven: ¡ay, mi hijo dijo su primera grosería! Eso está mal. Y les toca un trabajo bonito ante difíciles tiempos. Ahora tenemos un demonio nuevo que se llama los medios digitales. ¿No han visto a los jóvenes, tal vez aquí no mucho, pero en la ciudad y en los pueblos grandes, que no dejan el celular? Van a visitar a la abuelita y el nieto está con el celular. Nunca le dice: abuelita, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Te traje fruta? ¿Papá? ¿Mamá? Ya en la comida, en las ciudades o pueblos grandes, está el celular aquí. Está el celular. Y el plato aquí, ¿cuánto una foto de la comida?
ocasión que me aprendí del credo. ¡Ah, está re larga! Pues esta oración es la que te va a llevar a Dios, porque es en lo que crees. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa católica. Creo en el Padre, que es mi Creador, en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Creo en la vida eterna, en el bautismo. Y, pues eso sí tenemos que vivir. También el celular lo podemos aprovechar para que se tenga el celular. ¿No? ¿No me responde? A ver qué piensa el cubrebocas, si mueve los labios. ¿Si mueve los labios? ¿Si mueve los labios fijos, sí o no? ¿Mamá, sí, mamá? ¿Lo va a educar? ¿Lo va a enseñar a rezar? Que sea padre maestro, ya ni modo. No se preocupen, no todos sabemos todo, vamos aprendiendo. En la parroquia hay un catecismo de la Iglesia Católica donde viene lo que los mandamientos nos explican, lo que son los sacramentos nos explican, lo que significa el credo, lo que significa todo. Cuesta 300 pesos, 200. Ah, mejor me compro un cartón de cerveza. ¿A cómo está el cartón? No sabe. Nomás tomar sabe con el cartón. ¿A cómo está el cartón? Ay, sabe, ¿quién lo toma mejor? Bendito sea Dios, santos. San Juan Segundo chiquito, cerca de 400 el cartón, ¿sí o no? ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted con qué sabrá lo que es bueno para defenderme? Una cerveza no es mala, 10 ya se fue, le protege. Fíjense, compramos cartón de cerveza y no necesitamos la iglesia por fecha. ¿Quién manda el agua? Dios. Pues Dios. Fueron a rezar con el Padre también al cerro. Muchos ni fueron, pero muchos. Levanten la mano, ¿qué vamos a hacer? Uno, ay Jesús. Dos, a mí ustedes fueron más. Por ello está comiendo elote, haciendo oraciones. También los hombres están comiendo los elotes. A ver, métete, saca los hijos, como que yo estoy aquí viendo despistado. ¿Qué pasó de ahí? No es malo comer, pero hay que pedir. Hermanos, ese es el otro. Vivir con alegría, ser felices. Dios no pide que rezes todo el mundo. Que ames a tu esposa, a tu esposo, padrina que esté al pendiente del mercado, ¿verdad? No nada más a su cumpleaños, bueno, no le da lo mismo, no. Dele su palabra y su consejo, y ese es el mejor regalo. ¿Ustedes conocen a sus padrinos de bautismo?